existencia de un gran excedente de viviendas libres sin vender, fruto de años de sobreproducción y escalada incesante de precios, es un derroche de recursos que nuestro país no se puede permitir, ni social ni económicamente. Sobre todo cuando al mismo tiempo convive con la necesidad de muchas familias y de muchos jóvenes de acceder a una vivienda asequible. El Ministerio de Vivienda está ultimando el informe 2009 sobre el stock de viviendas que a finales de 2008 superaba las 613.000 viviendas libres terminadas sin vender en toda España. Para dar una respuesta adecuada a esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha numerosas medidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para posibilitar la transformación de viviendas libres sin vender en viviendas protegidas. Unas medidas que se han ampliado y prorrogado para este año. De esta manera, durante todo 2010, las familias que quieran vender o comprar una vivienda del stock que se convierta en protegida van a tener nuevas y más facilidades. Con ello se consigue un triple objetivo. Por un lado, fundamentalmente, facilitar el acceso a la vivienda, garantizar ese acceso a la vivienda a los ciudadanos. Por otro lado, también fundamental, ampliar el parque de vivienda protegida. Y por último, y fundamental también, tener en cuenta que tenemos que conseguir disminuir el excedente de vivienda que tenemos en este momento en stock. Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Vivienda, a través del Plan Estatal, facilita la compra-venta o alquiler de estas viviendas. Así, más hogares podrán acceder a la ayuda estatal para pagar la entrada de una vivienda protegida de nueva construcción o por reconversión del stock existente. Durante 2010, las familias con ingresos de hasta 50.600 euros accederán a esta ayuda de entre 4.500 y 8.400 euros. Hasta ahora, esta ayuda solo se contemplaba para familias con rentas de hasta 33.200 euros que quisieran comprar una vivienda protegida, si bien para estos hogares se mantiene durante toda la vigencia del plan y su cuantía es más elevada, de tal forma que pueden obtener del Estado hasta 13.000 euros para este primer momento, cuando hay que pagar la entrada de la vivienda protegida. Además, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación contempla otras ayudas si se compra una vivienda protegida. A la hora de pedir la hipoteca al banco o caja, hay unas condiciones extraordinarias establecidas por el Ministerio de Vivienda, sin comisiones y con un interés óptimo. Y se puede conseguir una subsidiación de hasta 155 euros por año por cada 10.000 euros de préstamo convenido hasta 10 años para ayudar a pagar la hipoteca. Además, para que ninguna familia solvente que quiera comprar una vivienda protegida se quede sin ella por falta de financiación, el Ministerio de Vivienda continúa ofreciendo hasta el 31 de diciembre de 2010 la línea ICO Cobertura de Vivienda Protegida, que beneficiará a nuevos adjudicatarios. A través de esta línea, el Gobierno comparte con bancos y cajas el 50% del riesgo de cada nueva hipoteca que concedan para vivienda protegida. Para todos aquellos que quieren vender o alquilar, el plan también incluye medidas destinadas tanto a la venta como al alquiler de una vivienda protegida. Durante 2010, y para las viviendas construidas antes del 24 de diciembre de 2009, todas las personas físicas y jurídicas, es decir, desde particulares a promotores o entidades, que tengan viviendas libres sin vender, podrán convertirlas en protegidas, eso sí, rebajando sus precios a los del mercado protegido. Estas viviendas podrán ser adquiridas mediante una forma de acceso diferido a la propiedad en un plazo máximo de 5 años, tiempo durante el que el vendedor podrá cobrar una renta del 5,5% del precio máximo de vivienda protegida. Lo que hacemos con estas nuevas medidas es autorizar, las comunidades autónomas puedan autorizar que las viviendas que hayan sido calificadas definitivamente como protegidas en venta y que no se hayan conseguido vender o poner en venta, puedan tener una salida y ponerse en uso a disposición de los ciudadanos que no han podido acceder a la vivienda en alquiler. Permitimos que autoricen el arrendamiento de estas viviendas que han sido calificadas definitivamente para venta. También lo que permitimos, es una novedad dentro de estas medidas, es que las personas jurídicas que hayan adquirido viviendas protegidas a promotores puedan acogerse en las mismas condiciones a los créditos hipotecarios que tenían firmados los promotores, para que a su vez los ciudadanos que accedan a estas viviendas también se puedan acoger a las mismas condiciones crediticias. Con estas modificaciones, el Ministerio de Vivienda quiere facilitar el acceso de más familias a viviendas asequibles y centra sus esfuerzos en el de vivienda protegida, ofreciendo ayudas tanto para los demandantes de vivienda en alquiler como en compra, ofreciendo a todos una oportunidad para vivir mejor.